chaval. Se ha gastado el sueldo del mes. ¿Y qué te importa? Métete en tus asuntos, ¿no? Resulta que son mis asuntos, gilipollas. Ah, ¿y ahora qué vas a hacer, eh? ¿Meterme en comisaría? Pues mira, si tengo techo y algo que comer. Vas a tener suerte que no estoy de servicio, pero vas girando el bolso. Son ellos. Y ya se lo doy yo a su dueña, gilipollas. Señor comisario. Buenas tardes, señor Gallego. Siéntese, por favor. Bueno, como ya sabe, hemos tenido que hacer una serie de recortes estos últimos meses en el cuerpo. Y usted no ha cumplido con las cuotas de sanciones administrativas estos últimos meses. Hago lo que puedo, jefe. Habéis subido las cuotas de las multas un 30% este último mes. La gente está que se sube por las paredes. Yo no hablo por mí, hablo por los de arriba. Están metiendo presión. Como ya usted sabe, no es el único en España que tiene problemas. ¿De acuerdo, Gallego? Intentaré cumplir las cuotas este mes. Aunque va a ser difícil, señor comisario. Eso espero, señor Gallego. Eso espero. Adiós, jefe. ¿Qué haces? Ah, sí, qué bien, que te hayan dado la paga. Ahora nos podemos ir a Sydney. Sí, cariño. Sí, ya nos iremos. Venga, un besito. Chao, chao. Joder, cómo está el panorama, ¿no? Y que lo diga. Desde luego. Pero si es que cuando no es uno es el otro. Esta mañana a mí me han tirado mi cara. Bueno, tampoco seas pesimista. ¿De verdad crees que no tiene arreglo este país? Estaríamos hoy... Debo hacer una mención esta especial a los funcionarios públicos porque les hemos pedido grandes sacrificios.